Con grande alegría, en este domingo de Pascua, iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Invoquemos a Dios, Padre Todopoderoso, para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna. Dígnate bendecir esta agua, para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti, Señor. Por medio de esta agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia, y líbranos de todo mal de alma y cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Dios en el cielo. Padre nuestro, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna por la acción renovadora de tu Espíritu. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo
no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que Él de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido con Él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en Él reciben, por su medio, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no saben ustedes que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean ustedes una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios. Cordero sin pecado, que hagas hoy
Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Aleluya, 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 testigos de cuanto Jesús hizo. En esta primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos este testimonio de los primeros discípulos. Ellos eran los que narraban y contaban lo que habían visto que había hecho Jesús en Judea y en Jerusalén. Pero más adelante dice: nosotros fuimos los elegidos para dar este testimonio. Nosotros que hemos comido y bebido con Él después de que resucitó de entre los muertos. Y ese es el testimonio contundente con el cual la Iglesia inició y con el cual la Iglesia continúa estando presente en el mundo: dar testimonio de Cristo resucitado, de Cristo vivo. Pero nos podemos preguntar, ¿nosotros podemos decir como los primeros discípulos que hemos comido y bebido con Jesús resucitado? Ellos tuvieron esa suerte,
como lo vamos a escuchar en este tiempo de la Pascua, los domingos, en los evangelios. Se encontraron con Jesús resucitado. Incluso Tomás, que no lo creía, lo llamó Jesús y le dijo: aquí están mis llagas, ven, tócalas y no sigas dudando, sino cree. ¿Cómo podemos nosotros dar testimonio con esa fuerza y convicción propia de quienes vieron a Cristo resucitado? Por eso, para que pudiéramos hacerlo, Jesús dejó la Eucaristía. En la Eucaristía escuchamos la palabra de Jesús y la palabra de Dios. Lo escuchamos y si la atendemos, nosotros podemos adquirir la capacidad de descubrir a Jesús resucitado en nuestra propia vida. Pero además, también podemos decir, como estos primeros discípulos, al participar en la Eucaristía, hemos comido y bebido con Él. Cristo ya está vivo, resucitado, cuando comulgamos el pan y el vino, que es transformado en el cuerpo y la sangre de Jesús. Recibimos a Cristo, viene en comunión con nosotros. Esto es lo que nos hace capaces de dar testimonio de Él. Entre la palabra de Dios escuchada y la fortaleza del Espíritu a través de la comunión con Él, domingo a domingo, el discípulo de Jesús se hace capaz de que durante la semana, en las circunstancias que le toca vivir, descubrir la mano de Dios. Cómo Dios no nos abandona, sino está presente y especialmente en las situaciones más difíciles, dramáticas o trágicas que podamos afrontar. Es así como podemos entender el texto de la segunda lectura que hoy, tomado de San Pablo, nos dice: ¿no saben ustedes que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Nosotros somos esta levadura de la sociedad. Ese es nuestro gran reto, para fermentar a toda la sociedad de los valores que Cristo nos ha anunciado. Somos elegidos por Dios. Él ha puesto sus ojos en cada uno de nosotros y nos ha ofrecido una misión: ser levadura de la sociedad. Esta sociedad que hoy está viviendo tantas situaciones contrarias a la dignidad humana, es en esta sociedad donde tenemos que mostrar que Dios no se ha ido de en medio de nosotros, está con nosotros, pero necesita de nuestro testimonio, de que digamos a los demás en nuestros círculos de relación cómo Dios se hace presente, cómo descubrimos esa presencia del Espíritu en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en las circunstancias de movimiento de un lado a otro. Nuestros ojos son ojos del creyente, son ojos de quien tiene fe. Debemos entonces darle gracias a Dios y poder decir como ese discípulo amado vio y creyó. Vio y creyó. Desde los acontecimientos particulares y personales, familiares que vivimos, ver y creer. Pidámosle al Señor, pidámosle a María,
a quien hemos venido a ver hoy para decirle: te felicitamos, María, porque creíste sin haber visto todavía lo que iba a acontecer en ti. Creíste a pesar de que no entendías ni comprendías todo lo que guardabas en tu corazón. Creíste, y cuando te tocó ver, entonces viniste al Tepeyac a decirle a este pueblo naciente y a decirnos hoy también: Cristo está vivo, mi Hijo está con ustedes. Démosle gracias a María, a Cristo, de esta gran aventura que nos toca vivir, caminando como buenos discípulos de Cristo a la luz de la fe. Que así sea. Profesemos esta fe en Cristo resucitado y en todas sus enseñanzas que a través de la Iglesia hemos aprendido. Digamos pues: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor Jesús, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor diciendo: Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que han renovado en esta santa noche. Oremos. Cristo, óyenos. A Cristo, que con su santa resurrección ha hecho renacer a los nuevos hijos de la Iglesia, engendrándolos por el agua y el Espíritu Santo, pidámosle que afirmen ellos los dones que les ha concedido en esta Pascua. Oremos. Cristo, óyenos. Okay. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha inaugurado la resurrección universal, pidámosle que alegre el corazón de los hombres que aún desconocen su victoria y con el anuncio evangélico llene de gozo a todos los pueblos y naciones. Oremos. Cristo, óyenos. A Cristo, que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos, los ha enriquecido con sus dones y ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones, pidámosle que renueve la esperanza de los que sufren y lloran. Oremos. Cristo, óyenos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha alegrado al mundo entero, pidámosle que renueve nuestro espíritu y nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de resucitar con él a una vida nueva. Oremos. Cristo, óyenos. A Cristo,
el Señor resucitado, le encomendamos el descanso eterno de nuestros hermanos Antonio García Hernández y Rosa Lara Ortiz. Oremos. Cristo, óyenos. Señor nuestro Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu Iglesia. En esta festividad gloriosa de tu resurrección, te pedimos que escuches nuestras plegarias y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Thank you.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Padre, llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos este sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día, en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia extendida por toda la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Confirma en la fidelidad cristiana a tus hijos Ana Laura, José Enrique, Ernestina, Saraí, Ángel Alexis, Daniel, Adal Cristian, Alan Silvester, Michelle Cintia, que por medio del bautismo y el don del Espíritu has llamado a formar parte de tu pueblo. Concédeles vivir siempre su vida nueva. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz
en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor nuestro Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Jesucristo, que ha resucitado y se hace presente en medio de nosotros como pan de la vida, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Thank you.
Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu Iglesia, para que, renovada por los misterios pascuales, pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de Pascua y, compadecido de ustedes, los guarde de todo pecado. Que les conceda el premio de la inmortalidad aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su Hijo. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya.